Sí. Cuidado, tenemos que empezar, ¿eh? ¿No? Sí, empezamos. ¿Empiezo ya? Sí, vale. Hola. Buenos días. Muchas gracias por venir. Estoy un poco abrumado con tanta gente. Vale, esta charla en principio, bueno, ahora me presento, ¿vale? Le vamos a dar Unai y yo, pero por problemas del guión, Unai no va a poder ayudarme en esta charla, ¿vale? Así que bueno, igual viene a trolearme, no sé si anda por ahí. Pero bueno, vamos rápido, ¿vale? Tenemos poco tiempo. Backend for the frontend. Lo primero, gracias a los patrocinadores, gracias a Plain por organizarlo, ¿vale? Para hacer posible este evento. ¿Quién soy yo? Bienvenidos a mi segunda charla en mi vida. Soy Andoni Santamaría, desarrollador en Plain Concepts. Bueno, me gusta afrontar cualquier reto, ¿vale? Y me considero más backender. Hago algo en front, algo decente, pero colores no me pidáis, que soy un desastre. Vale, ¿qué es BFF? BFF es un patrón de arquitectura, backend for the frontend, en el cual propone tener un backend específico para cada frontend, ¿vale? O para cada tipo de plataforma, más bien dicho, de frontend. Es decir, en lugar de tener un backend único para todas las interfaces de usuario, vamos a tener diferentes servidores que se van a encargar un poco de gestionar lo que necesite el frontend, ¿vale? En una arquitectura tradicional, pues, podemos tener un navegador, el móvil. Normalmente lo que hacemos es atacar a la misma API, ¿vale? Y luego esa API, por ejemplo, podría atacar o esos navegadores o móviles pueden atacar a diferentes APIs, ¿vale? Que lo que hacen es, al final, que el frontend tenga que saber demasiado de la infraestructura que estamos montando para darle servicio. Lo que proponemos es, para cada tipo de cliente, imaginaros que tenemos un navegador, va a tener un servidor específico dedicado a él, y para el móvil, que tiene unas necesidades totalmente distintas, también, ¿vale? Y luego ya hablaremos de la siguiente pata, ¿no? Que es cómo unificamos todas esas necesidades del frontend, ¿vale? En hacer algo un poco más amigable. Pros de esta aproximación. Separación de responsabilidades, obviamente. Optimizada para el frontend, obvio. Mayor flexibilidad, ¿vale? Y escalabilidad. Es decir, yo puedo tener más necesidades en web que en mobile, ¿vale? Pues escalo más la parte servidora de web y no tanto la de mobile, ¿vale? Obviamente, contras. Complejidad adicional, mayor tiempo de desarrollo, mayor consumo. Tengo otro servidor, los chines son los chines. Y luego, posible duplicación de código funcionalidad. Obviamente, puedes hacer una cross-cutting, hacer DLLs, pero ya eso también, más complejidad, ¿vale? Hablando de seguridad orientada al frontend y específicamente a una aplicación web, ¿vale? En este caso, Single Page Application, ¿vale? Una SPA. En la vida pasada, antes teníamos una era, ¿vale? La era de las cookies, ¿no? En que todo era server-side rendering, teníamos una cookie, eso iba al navegador, era todo guay. Luego empezamos con cross-site forgery, luego teníamos ataques entre sites, ¿vale? Entonces, bueno, dijimos, bueno, pues vamos a meter una capa adicional de seguridad, típica con AUT 0 y una capa por encima, OIDC, con los JSON Web Tokens que se almacenan normalmente en la sesión del navegador, ¿vale? Pero eso hace que mi navegador tenga que saber muchas cosas para pedir eso, ¿vale? En el año 2020, los navegadores empezaron a introducir, o se empezó a introducir, el concepto de Same-Site Cookies. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos cierto tipo de cookies, como son non-lax o estrictas, en el cual van a evaluar mi origin, y si mi origin, por ejemplo, estoy hablando de una cookie estricta, nadie más puede atacar esa cookie, ningún otro navegador de mi sandbox puede utilizar esa cookie, ¿vale? Es decir, no voy a tener el origin B, no puede utilizar la cookie de la A, ¿vale? Otra parte más también es que encima se montó una capa más en la cual yo solo puedo modificar la cookie desde HTTP, ¿vale? No desde el JavaScript. Hay una charla que darán luego, por ahí está Diego, ¿vale?
y no sé por dónde anda Raúl. Luego tenéis una que también hablar un poquito de esto, ¿vale? Y luego, pues, parece que Chrome va postergando el cookie apocalypse esta de, ¿no? De las cookies de terceros, ¿vale? Y bueno, parece que en 2024 es cuando ya le van a dar catanazo y no van a dejar las cookies, ¿vale? Entonces, básicamente, aplicada a una SPA, tenemos una web. Antes nos íbamos al IDP de turno, ¿vale? O sea, me da igual, un Identity Server, a Azure Login, me da igual. Con ese token nos íbamos a la API verificaba que tenía un token válido, ¿vale? Y con lo cual te dejaba llegar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llamar a la API va a llamar al IDP, me voy a guardar el token en el servidor y le voy a pasar una cookie al navegador, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo ahora una cookie segura que sí puedo utilizar y en mi sesión me guardo el token. Y tendré que ocuparme, obviamente, de gestionar la vida del token, pero el token ya está en el servidor, jamás estará en el cliente, ¿vale? Así que me dejo de rollos y os hago una pequeña demo con esta parte. Ah, vamos bien. Vale, os voy a empezar a enseñar un poco de código, ¿vale? Tengo, a ver qué tal veis por ahí detrás, ya lo siento. Voy a enseñaros un poco qué tengo montado aquí, ¿vale? Que va a ser un poco el hilo argumental de toda la sesión. Por aquí tenemos la aplicación web, ¿vale? Que este va a ser mi BFF de la aplicación web. Luego esto ya hablaremos, os lo introduzco luego, pero aquí tenemos la aplicación web y tengo una aplicación en Vue que ahora mismo lo que va a hacer, llama a un out service para obtener el usuario, ¿vale? ¿Cómo es ese out service? Vais a ver que es bastante simplón. Lo único que tiene son, quiero obtener el login, ¿vale? Bueno, perdón, quiero hacer login, pero voy a quitar esto. Por aquí tenemos, quiero hacer login, quiero hacer logout y quiero obtener la información del usuario. No hay nada más. Esto, obviamente, tiene un API controller por detrás que va a hacer una llamada al API barra mi, que no está protegida, y va a decir si el usuario está autenticado o no. Y si está autenticado, le va a devolver los claims del token. ¿Vale? Os voy a enseñar la parte del controlador. Tengo la parte del login. El login me va a hacer un challenge, ¿vale? Me hacen un challenge contra mi proveedor de identidad con un esquema de autenticación de OpenID Connect, ¿vale? OIDC, flujo y voy a por él. Y luego esta llamada del mi, el logout nos da un poco igual, es que se vaya la cookie por ahí. Aquí tenemos que, obviamente, tengo que poder hacer esta petición sin estar autenticado y lo único que voy a hacer es, oye, dame la identity, con la identity tengo un poco por ahí de magia negra para quitar un poco verbosidad y que lo veáis más claro. Si estoy autenticado, devuelvo al usuario con todos los claims que tenga el token y si no, devuelvo un anónimo que es vacío, ¿vale? Con un false en lo que habéis visto. La magia aquí reside... ¿Vale? Esto es el bootstrapping de la aplicación. Servidores estáticos para servir la SPA. Aquí, ahora os enseño esta parte, ¿vale? En la que añado la seguridad. Uso autenticación. Hay un problema con los use endpoints, por eso no hago directamente el map controller, ¿vale? Porque si estoy utilizando esto de aquí, que lo que hago es un proxy directamente de la app corriendo en Vue para que me la coja aquí en local, porque a mí, en modo no desarrollo, directamente le voy a enchufar el index HTML porque esto ya está publicado, etcétera, etcétera, ¿vale? Está empaquetado con un JSON, o sea, con un JavaScript y listo. Entonces, vamos a ver la parte del añadir la seguridad, que es un poco donde está la magia negra, ¿vale? Aquí, bueno, hay una aproximación, si no hago cookie estricta con anti-forgery, pero en este caso nos da igual, ¿vale? Esta es la parte más importante, ¿vale? En el cual yo tengo dos esquemas de autenticación, el de por defecto que use cookies, pero cuando yo quiera hacer un challenge, lo voy a hacer contra el OIDC, es decir, que me va a hacer una redirección a mi proveedor de identidad. Le he llamado host BFF, está en modo estricto, nadie más puede usar esto, salvo yo, y encima, como yo hosteo la aplicación, solo yo puedo utilizarla.
que sea HTTP only para no utilizarla con JavaScript. Y bueno, esto viene por defecto, pero es la seguridad por defecto que te ponga estricto, ¿vale? Y luego, aquí, bueno, estoy en el lado del servidor, podía haber usado las app settings para cargarlo, bla, bla, pero bueno. Esto me da un poco igual, porque esto jamás va a viajar al front, ¿vale? Es la definición, ¿no?, de, oye, ¿cómo quiero que sea mi authentication scheme de OpenID? Esto va a ir contra la demo de Identity Server. Y esto es muy importante, ¿vale? Lo que hago aquí es, me guardo los tokens en la sesión de este usuario. Aparte, luego voy a pedir una serie de scopes para esa API para poder tener una serie de permisos. Pero básicamente esto, me guardo los tokens. Y esto es, sin más, para cómo hacemos el naming de los tokens que me llegan, en este caso, con un Identity Server. Vale, por ahorrarme un poco de tiempo, lo tengo ya esta parte running, ¿vale? Aquí tengo la aplicación en Vue, con un npm start, y tengo arrancado la aplicación web, ¿vale? Entonces, esto se sirve desde el localhost 7000. Vale, aquí ha entrado, habéis visto que me ha hecho un challenge y voy al Identity Server para hacer un login. Aquí con el ejemplo, si yo pongo Bob y Bob, debería estar dentro. No me apetece que la guardes. Vale, Bob Smith está logueado, ¿vale? Y solo tiene cookies, ¿vale? No hay nada más. Si me voy aquí, porque lo veáis en la aplicación, tengo un host BFF en la cual tengo que solo puedo trabajar con esta cookie, con HTTP only, es segura y es estricta, que nadie más puede utilizar. Estoy en un sandbox, ¿vale? Vale, en principio, esta primera parte de cómo voy a representar la información del frontend me va a ayudar para que solamente voy a tener un servidor dedicado, en principio, a esta web, ¿vale? Luego vamos a hacer un upgrade a esta parte para la segunda que viene ahora, que es la parte del, no os lo voy a contar, de, bueno, sí, de Gateway. La parte de microservicios, ¿vale? Vamos a por ello. Vale, como hemos dicho, tenemos ya una parte en la que yo estoy autenticado y yo puedo atacar a mis microservicios. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un montón de microservicios, como en la transparencia primera que veíais que era, ¿no?, que era el frontend el que debería conocer todos los microservicios o todas las API REST que yo tengo desplegadas, ¿vale?, esto puede llegar a ser un problema, ¿vale? Entonces, para esto, cualquiera de los dos BFFs, ¿vale?, tanto el de web como el de móvil, o por ejemplo, solo si tenemos web, que también podría ser, incluso esta parte se podría meter aquí, van a llamar a un microservicio. Va a haber alguien encargado, ¿vale?, de esta información de microservicios, agregármela en un único punto para mis clientes, ¿vale?, para mis frontends. Claro, y me diréis, bueno, pero es que hay veces que agregar información de cierto estilo, etcétera, pues puede ser complicado, ¿no? Entonces, hay muchos puntos de vista. Y obviamente, esto es una prueba de arquitectura o una arquitectura orientada a un ejemplo. Siempre digo de la arquitectura de código son emergentes. Tienes problemas según vas avanzando haciendo código, ¿vale? Entonces, puede ser que en un momento dado, oye, el frontend tenga que saber de una API REST y le llamas. Lo siento, te ha tocado. Puede ser. O se puede, en esa BFF expuesta, se puede exponer una API, no pasa nada. Es decir, que podríamos tener la solución de los dos mundos, ¿vale? Pros de GraphQL. Tenemos múltiples fuentes de datos que podemos ir agregando. Uy, perdón. Está obviamente optimizado para el frontend. Tenemos mucha menos sobrecarga en la red porque es un único punto de entrada en el cual vamos a agregar información y se va a encargar de agregarla y ya está. Podemos evolucionar esas APIs de GraphQL sin romper retrocompatibilidad hacia atrás, ¿vale? Y obviamente está totalmente desacoplado el frontend del backend porque el frontend no sabe nada del backend. ¿Contras? Pues otra vez, obviamente esto es muchísimo más complejo, ¿vale? La caché de datos
la web está muy preparada para hacer un fetch, ¿vale? Un 200, esto lo cacheo, ya te devuelvo un 304 a la siguiente, con lo cual está muy preparada para esto. En cambio, ahora solo tengo un punto de entrada. La caché, ahora va en otro sitio, ¿vale? Es verdad que la API REST también está mucho más extendida, ¿no?, que GraphQL. Y luego hay un único punto también, aquí la carga de archivos. Normalmente lo que hay que hacer es base64, subo el fichero, decode y entonces ya tengo el fichero. Pero lo de antes, puedo exponer una API para hacer un upload. También se puede hacer, ¿vale? Entonces, voy a explicaros un poquito más la demo, ¿vale? Tengo una SPA con BFF autenticada, tengo un gateway y tengo dos microservicios. El gateway se va a encargar de llamar por gRPC al microservicio de orders. Y el gateway se va a encargar también de llamar al gRPC del servicio de shipments, ¿vale? Es decir, quiero agregar información de pedidos y quiero, y dependiendo en qué pantalla esté o qué esté haciendo, el frontend de turno dirá, pues, ¿necesito la información del envío o no? Pero es decisión del frontend, ¿vale? Vale, os voy a explicar un poco para aquellos que no hayan usado GraphQL, ¿vale? Yo me he apoyado en una librería, son unos cachondos, porque se llama Hot Chocolate de Chili Cream, ¿vale? El naming, no sé qué les ha dado por ahí, pero, ¿vale? Entonces, tienen bastantes analizadores del código, ¿vale? Entonces, según vas escribiendo atributos, ¿vale?, lo van usando para representar luego la parte del esquema del GraphQL, ¿vale? Así, por ejemplo, haría una query, ¿vale? Quiero que en mi esquema de GraphQL existan las orders. Quiero usar filtrado y ordenado de manera natural en el lenguaje de SDL de GraphQL, en el cual yo tengo unos getOrders, ¿vale? Y aquí, por simplicidad, estoy cogiendo directamente la parte de los protos que me está compilando el gRPC, ¿vale? O sea, no me he preocupado de este order response items, traducirlo en uno que sea el order response del gateway, ¿vale? Sin más. Lo podría hacer y ya está, ¿vale? Aquí le devuelvo las orders, tal cual. Es un cliente gRPC que devuelve las orders. También admite mutations. Es decir, yo en SDL puedo hacer una mutación para añadir una orden con un envío inicial, ¿vale? Lo que tendré que hacer es, primero, creo el shipment. Si el shipment es correcto, me va a devolver el ID del shipment. Y entonces lo que voy a hacer es crear la order con ese shipment ID, ¿vale? Hay una parte muy importante en esta historia, que tú puedes extender un nodo de GraphQL, ¿vale?, o una propiedad de GraphQL. En este caso, si yo tengo orders, lo que quiero es que orders, aparte de todas las propiedades del order response item, tenga también un nodo que sea shipment, perdón, shipping, ¿vale? Y lo que hace es, ¿vale?, cuando esté resolviendo esta propiedad, te vas a ir otra vez al cliente de shipment y me vas a resolver ese ID y me vas a dar la información del shipping. ¿Sí? Todo esto... habéis desayunado, ¿no? Vale, vale. Vale. Entonces, hemos dicho que tenemos por aquí... me voy a centrar ahora en esta parte, ¿vale? Vale, cross-cutting, olvidaros. Gateway, orders... y shipping. Vale, vamos a empezar con lo más sencillo, ¿vale? Voy a empezar aquí con la parte de orders. Dentro de la infraestructura tengo unos protofiles, ¿vale?, que van a definir un poco la interacción entre el cliente de gRPC y el servidor de gRPC, ¿vale? Esto es un fichero típico en el cual yo, por ejemplo, tengo aquí que quiero obtener las orders con el order response. Este es el order response item que me va a generar, ¿vale? Y esto, tiempo de compilación, te lo analiza y te genera el César estático, ¿vale? Entonces, esto también, obviamente, hay que pasárselo al gateway. El gateway, como os he enseñado antes, esto está en el ccprog por aquí, ¿vale? Hay una referencia al protobuf para que me genere la parte de los servicios del cliente, ¿vale? Y, por ejemplo, os voy a enseñar una query. Es básicamente lo que habéis visto antes, ¿vale? Aquí tenemos una mutación, ¿vale?
y aquí cómo hacemos la extensión de ese zipping. Vale, os voy a enseñar cómo queda esto, ¿vale? Aquí esto me devuelve un... El 7001 es el gateway levantado, ¿vale? Estos tienen un IDE de GraphQL directamente que se llama Banana Cake Pop o algo así. Y como veis, ahí tengo un orders, ¿vale? Y aquí tengo un order response item, y dentro del order response item tengo un shipping response, que es la extensión que hemos visto antes, ¿vale? En la parte de shipping, que no os lo he enseñado, pero es muy parecida, ¿vale? Aquí tenemos un servicio. Ah, bueno, esta parte, en la parte del order no os he enseñado, pero bueno. Cada uno tiene un entity framework que lo que va a hacer es, oye, aquí para resolver el shipment, le llega un shipment request, que es el del proto, con un ID, y yo lo que voy a hacer es hacer la SL que corresponda y enviársela al gateway de respuesta, ¿vale? Pasa lo mismo. Aquí hay dos, como veis, hay dos, ¿vale? Es get by ID y get shipments by. En esta shipment request me llegan más de un ID, ¿vale? Vale. Todo esto, para que veáis un poco el bootstrapping, 24, ¿vale? Vale. Obviamente necesito en mi pipeline decir cómo es el gRPC client y el shipment client, ¿vale? Aquí tenemos cómo se añade el servicio al inyector de dependencias, le configuro el canal. Luego hablaremos más profundamente sobre este call credentials, ¿vale? Porque la idea es propagar el token hacia abajo, ¿vale? Y luego hay una parte aquí arriba, es lo mismo para tanto orders como shipment, y luego tenemos la parte de GraphQL, ¿vale? Que esta es la parte de Hot Chocolate, ¿vale? En el cual hay que inyectar las dependencias a GraphQL Server. Add types, lo que te hace es, te va recorriendo ese atributo que hemos visto de query y te va añadiendo las types directamente. Registramos los dos clientes que vamos a consumir, ¿vale? Para que en la inyección, cuando él resuelva esa parte, te haga la inyección de dependencias. Add sorting y filtering, porque lo he usado antes. Y la parte de instrumentación, que ya llegará al final. ¿Vale? Si yo levanto esto, este es el resultado que tengo, ¿vale? Entonces, yo, si quiero obtener unas orders, esto ya directamente es un esquema que estoy usando un frontend que me dice cómo tengo que hacer la query para obtener esos datos, ¿vale? Pero en verdad él no sabe nada, descarga la información del GraphQL y la interpreta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues le voy a dar así y tengo 1, 2, 3 y solamente usan el ID. ¿Qué pasa? ¿No? Aquí sí os enseño cómo está raneando esto. Aquí vemos que ha soltado una query contra dame las orders, ¿vale? En shipment no ha hecho nada. Pero ahora, ¿qué pasa si le digo, oye, pero aparte de esto, por favor, dame el estado, porque en esta pantalla justo necesito saber la ciudad y... ¿No? Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo las orders y ahora sí, en cambio, sí me viene el dato relleno, ¿vale? Sí que ha resuelto esa propiedad que yo le he pedido y me ha dicho, pues mira, pues que van a llegar a Bilbao, a casa de mis hijas, pues 3 regalitos, como luego cuando vuelva, ¿vale? Entonces, viendo esto, aquí veis que sí que ha hecho la query, ha hecho 4 queries, ¿verdad? Una por cada shipment, porque ha resuelto el nodo. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? Va. Vale. Pero aquí hay un problema. ¿Alguien sabe decirme cuál es el problema? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Eh? No oigo bien, lo siento, ¿eh? No sé absolutamente nada con esto. ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? ¿Eh? Gracias, es que no oigo. N+1, eso es. Cada order que añadamos nueva va a propagar una consulta más a shipments. Y eso no es muy bueno, ¿no? Vale, ¿cómo solucionamos eso? Hay un concepto que se llama data loader, que lo que hace es
mira el grafo de dependencias del GraphQL y dice, a ver, si vas a llamar a orden y luego lo tengo que resolver, lo primero que voy a hacer es, cuando tenga todos los order IDs, los cojo y los resuelvo llamando al sysmem pasando un readonly dictionary con los enteros de order ID. Es decir, sigo teniendo una llamada sysmem al cliente sysmem, pero ahora en cambio le paso todas las keys que ha necesitado el frontend o que me ha solicitado el frontend, ¿vale? Hace dos llamadas, una al orders y otra al sysmem. Y aquí hay que decirle que en vez de usar el gRPC client, que me use este batch loader, ¿vale? Esta magia negra que te hace esto es analiza de manera estática tu código y lo que te hace es generar esa interfaz eSegments by ID data loader, ¿vale? Así que esta magia os la voy a enseñar, ¿vale? Es decir, yo para que esto ahora, vamos a borrar aquí las queries. 19, ¿vale? Pom, pom, pom. Voy a necesitar en la parte de, en esta parte de aquí, en las extensiones, en vez de este shipping, aquí os voy a hacer la del cliero, ¿vale? Porque no tengo mucho tiempo. Vale, voy a comentar esta. Bueno, pues nada por no comentar. Vale, pues nada, fuera. Ya está. Luego la pongo primero. Como veis, es el código que os he enseñado antes en la traspa. Y si esto funciona bien, porque está con un watch, aunque creo que no me ha dicho nada. Ah, espera, igual sí. Sí, parece que debería funcionar, ¿vale? Voy a borrar aquí las orders, ¿vale? Para que no haya ni trampa ni cartón. Vamos a volver a hacer la misma query que habíamos hecho antes, tal cual. Me ha devuelto lo mismo. Y una query. Como veis, aquí está el in, bla, 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 bla. ¿Vale? Con lo cual, hemos conseguido juntar dos microservicios, agregar la información y optimizar las queries. Vale. Vamos a avanzar un pelín más. Claro, esta parte es muy compleja, ¿vale? Sí que requiere igual de esfuerzo adicional. Tal como lo hemos planteado, si yo toco igual el microservicio de shipments, alguien debería tocar la parte del gateway, ¿vale? Con lo cual, si yo voy a mirar un commit, seguramente tenga entrelazadas esas cosas. Y lo mismo me pasará con orders, ¿vale? Hay aproximaciones que se están haciendo ahora, ¿vale? De cara a mitigar ese problema. Para equipos pequeños se está pensando en, o se piensa en, cada microservicio va a exponer su propio GraphQL, ¿vale? Es decir, yo aquí voy a tener orders y aquí voy a tener shipments. ¿Van a exponer un GraphQL con el microservicio? Y el gateway lo que va a hacer es coger esos dos GraphQL, ver cómo casan y entonces darle la respuesta al cliente. Eso obviamente es muchísimo más complejo, pero se puede hacer. Otra aproximación que existe ahora es, ¿vale? Cada uno de los microservicios en tiempo, por ejemplo, imaginaros de pipelines, vamos a soltar esto a una Redis. Suelta los dos a una Redis. El gateway solamente tiene que conocer la Redis, obtiene los dos GraphQLs, los mergea y los sirve. Otra aplicación más que se puede aplicar a esto es Hot Chocolate. Ha sacado la versión 13, Hot Chocolate Fusion se llama, en el cual en tiempo de pipeline, según hago la build, soy capaz de coger, empaquetar ese GraphQL de cada uno de los dos microservicios y luego lo junto, lo empaqueto y se lo doy al gateway. ¿Vale? Tampoco me parece mala aproximación, tiene buena pinta. ¿Vale? Es únicamente quería que lo supieres. ¿Vale? Esa parte obviamente depende de vuestra solución, de vuestro negocio. Esto es solo un ejemplo. Como siempre, hay que pensar. ¿Vale? Y una pata muy importante, que ya llegamos al final de esta parte, es la observabilidad. ¿Qué pasa si mi order se cae? ¿Cómo yo sé que de dónde viene la llamada? ¿No? ¿Cómo hago esto para saber desde dónde viene? Desde la parte del frontend, pasa por el gateway, llega al order, ¿vale? Lo que necesitamos seguramente son trazas distribuidas. ¿Vale? Para estas trazas distribuidas, esto nos permite hacer con OpenTelemetry
somos capaces de hacer un correlation ID y con esos spans nos vamos llevando a los microservicios y agrega esa información por nosotros, ¿vale? Entonces, Jaeger para microservicios es bastante recomendable, ¿vale? Porque incluso podemos descubrir dependencias de manera dinámica, te presenta las dependencias que tienes entre las relaciones de los microservicios, identifica cuellos de botella, retrasos o errores, tú puedes ver una traza directamente, ¿vale? Y luego también tenemos una parte de análisis de la respuesta y la latencia de los servicios para ver cómo va el sistema. También le he metido otra cosa que se llama Loki, que es para, también para trazas distribuidas de logs. Prometheus, que es un sistema de pooling de métricas de cada uno de los microservicios para que me hagan pooling del estado de mi CPU, memoria y tal. Aunque eso hay gente que le encanta poner ahí, ¿no?, unas gráficas con rojos, no sé qué, y luego la gente no las mira. Si lo que tienes que mirar es, ¿te ha llegado una orden o no? ¿No? Realmente cuando tienes un problema es, oye, llevamos 2 horas sin que entre un pedido. Ese sí es un problema. Ah, pero la CPU está de puta madre, ¿eh? ¿A mí qué me cuentas? No, ¿vale? Entonces, avoid data porn, ¿no? Que no sé si está por ahí Luis. Vale, así que vamos a enseñar esta parte. Este para luego. Voy a parar todo porque cuando... Ahora os voy a hacer la del megatrilero, ya, porque tengo que hacer un checkout, ¿vale? Porque esta parte de OpenTelemetry es bastante más compleja, ¿vale? Y he tocado muchas cosas. Aquí tengo por ahí, perdonadme, pero voy a hacer aquí un rollback. Nos vamos 13 minutos, yo creo que voy muy bien de tiempo. Vale. Esto ya está. Empezamos con el back. Tengo que ir un poco en orden porque si no, el sistema igual se me muere. Vale. BTA, pa, 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 y nos falta el gateway. Vale. Me voy a loguear ahora en la aplicación. Ahora os cuento un poco qué he hecho. Vale. He modificado mi aplicación de frontends y ahora lo que hago es dame las orders y las voy a pintar. Y vamos a seguir un flujo en el cual yo tengo una cookie, esa cookie está guardada en la sesión tiene un token, el token se lo pasa al gateway y el gateway se lo pasa a los orders y a los shipments. ¿Vale? Os voy a enseñar un poco esa magia negra. Antes habíais visto, bueno, esto no os lo he contado, pero para resolver ese problema, si solamente tienes un solamente tienes un backend for the frontend para la web, podrías directamente meter la parte del gateway integrada en el host, ¿vale? No hace falta hacer el salto, pero para hacer este salto, necesito en el gateway, necesito aquí, perdón, en el gateway no, en la parte del BFF de la web, necesito que me coja la llamada GraphQL y con YARP, que es un proxy inverso de micro, de una librería de micro, quiero que me añada la header con mi token y se lo mande al gateway, ¿vale? Entonces, esta parte está aquí. Creo que no le daba al que tenía que darle, pero bueno. Como veis, está aquí, ¿vale? En el cual va a coger y de mi sesión va a obtener el token. No sé si veis algo. ¿Vale? De mi sesión coge el token, el access token, y se lo va a meter como cabeceras a la llamada de la petición del GraphQL. ¿Vale? Obviamente el gateway ahora. Bueno, o los... Tiene una parte de seguridad, oye, autorización, autenticación, y le meto la parte del bidder para que esté protegido el GraphQL. Vale, y encima el order, pues también, ¿no? Pues habrá que meterle una capa más, ¿no? En la parte del gRPC, que le metemos también esa parte, ¿vale? Con lo cual hemos propagado el access token hacia abajo, un downstream, ¿vale? Vale, 10 minutos.
la llamada de la web. La tenemos aquí, ¿vale? Es este componente de aquí. Aquí uso Apollo, que es un cliente TypeScript para hacer llamadas de GraphQL. Y si os fijáis, es bastante fácil, ¿no? O sea, esta parte me la probé directamente a Apollo estudiando el esquema. Use query, order setDO, order query, order query. Ya lo habéis visto antes, ¿vale? Es esto de aquí. Y ahora en el app lo que tenía puesto en sus orders a true, con lo cual cuando me carga la página por defecto es esa y me carga los datos y habéis visto las orders, ¿vale? De cara a telemetría, os quiero enseñar la parte del program. Digamos que esta parte es, la he puesto en cross-cutting porque la he usado en todos los microservicios, hasta en el BFF y el gateway, para añadir un custom serilog que quiero que me lo tiene a Loki, que me haga un console log ahora y luego la parte de abajo que me añada la parte de OpenTelemetry, ¿vale? En el cual yo tengo toda la parte de instrumentación que me va a llegar a Jaeger. Hay un Jaeger Exporter y también un Chocolate Instrumentation, ¿vale? También las métricas, os lo había dicho. Aquí lo tengo exportado a Prometheus, pero eso no lo he hecho, ¿vale? En la parte de Prometheus del pooling lo he dejado para otro día. Vale, ahora os he contado la mentira, ¿no? De que esto está raneando. Y ahora, teóricamente, pues, como veis, han empezado a aparecer más trazas por Serilog, ¿vale? Hay unos shipments, hay una... La traza aposta tiene una manera de escribirse, y ahora os cuento por qué. Si os fijáis aquí el trace, ¿vale? Tenemos aquí esta parte del level y el trace ID lo tengo aquí, ¿vale? Esta traza es la traza que va a identificarme hacia abajo, ¿vale? Es lo que yo quiero ver para observar qué está pasando con mi sistema. Luego creo que también tenía tirado la parte del gateway. Creo que había puesto incluso súper seguro aquí que tengamos el token, ¿vale? Aquí se ve cómo está llegando el token. ¿Os acordáis que había dicho antes? Hay un set credentials por ahí, ¿vale? Vamos a verlo. O ya lo he enseñado. Sí, esa parte yo creo que ya está. Sí, se me ha ido. Ah, no, os he enseñado esta parte de la seguridad. Es esta, ¿vale? Es esta de aquí, ¿vale? Entonces, en la coctelera también tenemos una parte, que esto debería obviamente estar levantado en vuestra infraestructura, que es un Jaeger Tracing All-in-One con Zipkin, Grafana, Loki y Prometheus, ¿vale? Todo esto lo que va a hacer una coctelera para yo tener una buena observabilidad de mi sistema, ¿vale? Si tengo bien hecho esto, aquí tenemos la Jaeger UI. Voy a buscar trazas y ¡pum! Bueno, tengo algún error por ahí, supongo que será, no sé, lo tendré que mirar luego. Pero si os fijáis, de una traza tengo que hay 14 operaciones con gateway, una de orders, una de shipments y una de WebBFF. Si yo voy al detalle, puedo ver el orden de las llamadas de mis operaciones, ¿vale? Incluso veo aquí cómo ha resuelto order, que han llegado todas las orders, las ha agregado y luego ha hecho la llamada a shipments, ¿vale? También, obviamente, le podemos meter tasks, procesos, ¿vale? Toda una serie de cosas, ¿vale? Que están en OpenTelemetry que no voy a meter. Y luego, en otra parte, tenemos Grafana. Esto es, por ejemplo, quiero ver un log que habéis visto de información de cómo he llamado a mi endpoint root 1, que este root 1 es como yo le he llamado al reverse proxy para que me diga, vale, esto es root 1, vale, quiero ver ese endpoint, quiero que me des las trazas. Me la ha dado, que es toda esta información, y encima
si lo configuras con un conector data source, eres capaz de enlazarlo con Jaeger y aquí tengo toda la información, la misma que veíamos en la UI, directamente desde el Grafana. Vale, o sea, que podemos dar a alguien una herramienta súper potente para decir, vale, aquí ha fallado. Os voy a enseñar un poco esa magia negra, que es esta. Cuando configuramos Loki, ¿os acordáis que antes os había dicho esta parte de aquí? ¿Vale? Esto lo que hace es una expresión regular para evaluar ese Trace ID, ¿vale? Y aquí le decimos, oye, que esto es un internal link a Jaeger, cuando llegues aquí, me coges el Trace ID y me lo pasas. Obviamente aquí también hay una búsqueda de Trace ID. Como os he dicho antes, hay una parte que te dice cómo es tu sistema. Incluso si yo me voy aquí, era aquí. Es que, perdón, es que no se ve muy bien aquí. En la parte de System Architecture hay una parte del gráfico, ¿vale? Aquí. Que ves un que te analiza un poco las dependencias de tus microservicios, ¿vale? Es capaz de pintarte un grafo porque él está monitorizando y viendo y resolviendo, oye, esta Trace ID pasa por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Y eso es todo. 4 minutos. ¿Preguntas? Gracias. No me ven.